Diego Jara, adelante. Mucho gusto, compañeros en estudios y televidentes de HCH Televisión Digital. Hemos venido a realizar un monitoreo a la frontera de Aguacaliente, frontera entre Honduras y Guatemala, donde nos hemos encontrado con algunas excursiones desde la capital de la República. Y aquí estamos con unas buenas amigas de Tegucigalpa. Mi estimada, ¿su nombre? Norma Yolanda Díaz Martínez. Coméntenos, ¿cuántas personas son las que andan en esta excursión? Vienen como 40, 45 personas. ¿Exactamente de Tegucigalpa? De Tegucigalpa, de la aldea de Suyapa venimos. Y coméntenos, ¿todas son familias, amigos, vecinos? La mayoría es familia y más vecinos. ¿Y qué es lo que van a ir a visitar a Guatemala? Vamos a visitar al señor Tezquipulas, a adorarlo y a pedirle con fe para que nos proteja y nos guarde. Turismo religioso, entonces aprovecha. Sí, es en esta semana morazánica. ¿Y cuándo piensan retornar? El domingo. Excelente, bueno, sí, que la pase muy bien. Aquí estoy con otra amiga. ¿Su nombre, amiga? Sí, Cristina me llamo yo. Doña Cristina, también de la capital de la República. También, de ahí soy, de Suyapa. De la aldea Nueva Suyapa. Aldea Suyapa, quiere decir. Aldea Suyapa. Ok, ¿vienen varios ahí en la excursión? Sí, bastante. ¿Vienen con bastante familia? Sí, vienen. Bastante. Ajá, hermanas, ¿también? Sí. Ah, hermanas, sí, nietos. Todas somos católicas, todas. ¿Ya tiempo hicieron este plan para poder ir a Guatemala? Uy, ¿tenemos cuánto tenemos? Esto de la... Sí. Ah, excelente, excelente. ¿No ha tenido ningún problema aquí en migración? No, no, nada. ¿Todo bien? Todo bien. ¿La sí. carretera? Todo bien. Sí. Ah, está, sí. Está. Ok, bueno, mandale un saludo a toda la gente de la aldea de Suyapa. Ajá. Bueno. A la gente de Suyapa, y le doy un saludo a la gente de Suyapa y que sigan apoyando a HCH. Bueno, gracias, mi estimada, gracias. Aquí va a cantar la familia una excursión desde la capital de la República. Compañeros, aquí en la frontera Aguacaliente, básicamente la gente es más la que sale que la que viene al departamento de Ocotepeque, porque van a hacer turismo religioso a Esquipula, Guatemala. Me voy a quitar por aquí porque creo que estoy estorbando un poco aquí el flujo de carros, pero relativamente con cierta normalidad, más que todo, el turismo se está enfocando para El Salvador o para Guatemala con distintas excursiones. Así que nosotros retornamos a estudios principales con este monitoreo desde Aguacaliente a HCH con el apoyo de Jenny Santos. Les informó Juan O'Hara. Muchas gracias, Juan, que se encuentra lleno.